El resumen de las noticias más importantes de este 2 de mayo, a continuación en Noticiero LPG. Un 65% de los salvadoreños han notado un incremento muy alto en el costo de los productos y servicios. Así lo demuestra la última encuesta de microeconomía realizada por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria. Esta encuesta es parte de la investigación titulada Menos carne, más optimismo. Esta revela que la situación económica ha provocado que 7 de cada 10 personas modifiquen su presupuesto buscando opciones más baratas o comprando menos alimentos. En otros casos, las familias han llegado a acortar su alimentación habitual, suprimiendo algún tipo de comida, siendo el almuerzo el más común con un 41.7%. Para este 2023, se prevé una reducción de lluvias en El Salvador entre el 10 y el 20%. Así lo afirmó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El fenómeno del Niño sería el causante de la reducción de las lluvias, las cuales se espera que inicien a finales de mayo. Durante los próximos 3 meses, se esperan entre 600 y 700 milímetros de lluvia, especialmente en Morazán, Chalatenango, Coatepeque y la cordillera volcánica. Estas precipitaciones podrían disminuir durante julio a causa de una canícula. El hacinamiento actual en las cárceles de El Salvador ha afectado los programas de reinserción, entre ellos los de las mujeres privadas de libertad. Advierten que ya no hay espacios de recreación y se les ha reducido las áreas de aprendizaje. Según la abogada penalista Abigail Cortés, esto afectará a las mujeres que obtengan su libertad porque no tendrán herramientas para adaptarse a la sociedad. Una fuente penitenciaria informó a la prensa gráfica que, en efecto, entre ellos, los que son para los privados y privadas que están en semilibertad y libertad condicional, refirió que los programas que siguen son los relativos a educación y alfabetización, pero solo para las personas ya condenadas. Este martes fue suspendido el cuarto día de la vista pública en contra de 9 personas acusadas de su presunta vinculación con Hugo Osorio en los crímenes cometidos en 2021 en Chalchuapa. El juicio se reanudará mañana miércoles 3 de mayo a las 11 de la mañana. La vista pública está a cargo del Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer en Santa Ana. De acuerdo con centros judiciales, la vista pública fue suspendida este martes porque la jueza presentó una incapacidad médica. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.